No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en Divoxradio.com. Bueno, ya estamos de regreso. Vamos a ver si podemos conversar o debatir en esta eh, pregunta que dejamos hecha eh, anteriormente. Que es, eh, claro, empieza a pasar esto que los, los, los emprendedores salen. Y algunos se van y otros eh, exportan, que para mí son como condiciones distintas. Y si nosotros no tenemos una, una mirada, no sé, de, como de país en términos de apoyar a que eso ocurra, pero en beneficio del país también, eh, podríamos estar perdiendo, porque ya está pasando con algunos emprendedores que, que se están yendo a Miami porque allá es más fácil como plataforma hacerlo, ¿no? o como estábamos como antes, esto de que... Eh, se están yendo a Australia porque Australia, como plataforma digital, tiene más visibilidad en otros países. Entonces, ¿cómo cautelamos o cómo el país debería eh, trabajar estos temas? O sea, conversábamos en, en la pausa de que nos falta una estrategia país, nos faltan políticas. ¿Qué crees tú, Gonzalo, que qué es lo que deberíamos estar conversando para que esto no lo perdamos como, como el gran talento nacional? Sí. Falta una estrategia, yo creo que muchos se la arman y, como te vuelvo a repetir, son emprendedores y buscan las oportunidades. Eh, lo primero, pues, por lo menos, tener, yo creo que eh, tener la marca de, de minería Chile que nos represente y después ahí agruparlos por las verticales que tiene. Esta industria tiene muchas desde las empresas de ingeniería, que es pura capacidad técnica, están los que están vendiendo software y están los que están vendiendo todo lo que es metal mecánica. Pero hoy en día se, se toman todos como uno, pero son ah. todos distintos. Ah. Eh, nos toca, y yo te podría decir, nos toca de, de, de lo que tenemos en Debol, que las dos más grandes metalmecánicas tienen presencia en sobre 25 países del mundo, que generan los productos acá y se exportan. En el caso de Drilco, de FMA, eh, las que tienen software que pueden generar y que hoy en día hay gran desarrollo tecnológico y podrían escalar. Eh, están buscando más en representaciones y vender. Entonces, pero nadie los apoya. Entonces, el apoyo para alguien que exporta, por ahora, al que aporta software hoy en día es el mismo. Es el mismo programa, mm. eh, el mismo viaje, y, y ahí es donde nosotros hemos ido piloteando. Entonces, definir esta estrategia, saber bien cuáles son estas verticales de mayor generación, porque... Imagínate el impacto que tiene generar camiones, motores neumáticos y perforadoras, la cantidad de empleo que se genera. O sea, y eso es que ellos están vendiendo, no sé, 10 al, 10 al año. Imagínate si pudiéramos duplicar eso. Y esa estrategia de ENI con una estrategia de promoción, con una estrategia de, con una estrategia de generar clientes, de, de hacer los leads de venta. Porque hoy en día estamos. Y, y puede ser que también la, la industria, y mostrar esta industria como algo, como lo que es, que es algo fancy y también de crecimiento, porque de repente miren que esto es piedra y tierra y que mm. no es tan llamativo, pero fíjate en los retornos, fíjate cómo va creciendo y, y miren lo último, el último año cómo ha estado el precio del cobre y los commodities. Claro, mm. de que... hecho, hablamos de diversificación de la matriz productiva o que de, de la minería se genere una industria, más allá que, el, que obviamente la matriz, ¿no? Eh, pero eso requiere impulso, pues requiere estrategia, requiere de políticas públicas, que, porque esto, claro, uno puede, puede decir está emergiendo y por lo tanto ahora hay que apoyar, ¿no? Pero uh -huh. venimos como de harto tiempo haciendo estas conversaciones e impulso desde, el, no sé, el 2005 los clústeres y, y demás, ¿eh? ¿eh? Que no nos vaya a pasar lo mismo que ha pasado con beca existen que hemos formados doctores, tenemos cantidades eh, que está retornando a Chile, pero que después no tiene oportunidades, entonces como que dejamos las estrategias a media y no terminamos pensando en lo que queremos al final y perseguirlas como, como es un emprendimiento, o sea, sí. seguir trabajando para que esto vaya ocurriendo. Y mientras no tengamos una vista estratégica, te estoy diciendo a cinco años, acá todos quieren los programas para mañana, quieren que los emprendedores tengan que el viaje en Australia y el día siguiente tengan un contrato, porque a nosotros nos preguntamos, y si hacemos esta gira y lo apoyamos, ¿cuánto podríamos estar exportando? Pucha, si yo supiera, no estaría acá, me llegaría otra cosa, no, no podemos, pero tenemos que, o sea, como te comentaba al principio, tenemos muchas barreras que les cuestan a otras industrias que las pasamos. Capacidad técnica, habilidades, cheque Ahora tengo que salir de cuál es la mejor forma para lograr vender afuera. Y eso es el modelo de, de internacionalización. Uh -huh. Y sí, yo creo que, ha, que ha distinto el tema de Beca Chile que puede pasar. El emprendedor en minería nunca se va a ir de acá porque es como que tú dejaras un gran mercado sin atender. Entonces es uh -huh. importante tener la bandera en Chile, así como el proveedor australiano quiere vender a Chile y decir, oye, yo vendo en Chile. Es como, ah, bien, como yo desarrollo software, estoy en silicon con Valley o lo estoy haciendo en el MIT o lo estoy haciendo en... En, en, que no ocurre en minería en los Estados Unidos entonces, cómo nos agrupamos cómo nos quitamos, si esto también es un tema de cómo nos quitamos egos de la mesa uh -huh. porque acá tenemos que trabajar en conjunto y no todos vamos a ganar y vamos a tener que ser entonces, va un tema de que yo creo que, que como vienen nuevas generaciones y, y, y los millennials no tienen ciertas barreras que tiene uno, como no sé de, de compartir el root y la data ¿verdad? para los cabrón chico, me hace, te doy toda mi data, al final me voy a analizar el algoritmo y me voy a entregar algo mejor. Pues. Entonces yo creo que viene, y se va dando, porque uno empieza a hablar con los emprendedores que están desarrollando y te dicen al tiro, no, mira, eh, estoy haciendo ronda de levantamiento de 4 millones de dólares, me quiero ir a Perú, Australia y Colombia. Esta misma pregunta, hace 10 años en emprendimiento en minería, era, mira, esta es mi familia, mi señora me maneja la finanza, estamos bien sanos y yo estoy bien con mis dos contratos. Entonces, es un periodo que también nosotros tenemos que mostrarlo y nosotros nos tenemos que acomodar a eso. Si, si seguimos pensando que las instituciones son como las mismas de hace cinco, que los vamos a atender, que no vamos a ser dinámicos, y, y también va en otra parte que tenemos que empezar a para mostrar de que tenemos que tener un impacto, eh, que sean empresas de triple impacto, si esto no es solo extraer roca y exportar cobre, o sea, tenemos que tener modelos de economía circular, tenemos que tener modelos que, que estén desarrollando la, las capacidades de la gente en el entorno, y hay varias instituciones que se están desarrollando, los programas de compra local, pero no menor, es que también tenemos que ver que tenemos dos industrias al alero de la minería, que son la energía. Eh, y el hidrógeno y la desaladora imagínate tan complicado que es eso y tan difíciles que son estas industrias, pero los proveedores que tenemos son tan buenos que los mismos de la minería les prestan los mismos servicios a estas nuevas industrias. Entonces, es un cambio natural que ellos van a sufrir. Y todos hablamos del hidrógeno verde y todos hablamos del litio, pero los proveedores van a salir de acá. Entonces, sí. Pero tenemos que tener claro que esto tiene que ser con nuevos modelos. Porque no podemos, no podemos seguir matando el mundo extrayendo más cobre, sino cómo lo reutilizamos, cómo hacemos estos modelos, cómo controlamos el polvo, cómo hacemos esto más amistoso. Hoy en día muchos de los nuevos yacimientos están cerca de las ciudades y ocurre más cerca de Santiago. Entonces ahora nos estamos preocupando de la contaminación del polvo y cómo era el impacto. No, ante el rasgo está 20 kilómetros de cualquier parte del mundo, no importaba, hoy no. Entonces tenemos que tener esas capacidades y tenemos que tener las soluciones que puedan desarrollar esta industria que va a ser necesaria. O sea, todo el mundo habla de energía solar, eólica, autoeléctrico, lanzar personas al espacio. El principal elemento que vamos a necesitar es cobre. Gonzalo, ¿te puedo llevar a la contingencia? Te voy a llevar al... al... Porque eh, yo he escuchado varios eh, eh, candidatos que están promoviendo el emprendimiento, la innovación, y nosotros que ya somos históricos lo hemos escuchado harto tiempo. Eh, y, y, y vemos que al final queda queda como en, en la campaña y después se diluye, no invertimos más en ciencia y tecnología, y ahora ya estamos viendo que estamos pasando a otra etapa donde necesitamos que los emprendimientos sean apoyados, y ahí claramente la, los, la, los recursos que se requieren son mayores. ¿Cómo ves tú que está el escenario en este momento, desde las propuestas que están ocurriendo o, o, o estas alianzas público privadas, efectivamente eh, pueden salir para, para apostar a, a este desarrollo que estamos esperando con tanta o que estamos trabajando desde hace tanto tiempo para que ocurra? Sí, independiente de los gobiernos, independiente hemos yo creo que hemos tenido una política clara de desarrollo de Corfo, ¿ya? O sea, estamos hablando de, de, de algo que existe en Chile que no existe en ningún otro país. O sea, una institución que tiene la capacidad de apoyarte financieramente para desarrollar. Entonces, y que, no, y que tampoco no te pide reír. Entonces, ah. te pide que tú lo desarrolles. El tema sí es, y eso es transversal, es, es qué planteamos y cómo nos vamos a desarrollar, ¿ya?, tenemos que entender que están las, están la, las pymes, están, lo, están la, la, las grandes empresas, están los emprendedores tecnológicos, y cada uno tiene una decisión, pero ¿cuál realmente va a generar el impacto? Yo creo que no, no hemos visto algo que converse los emprendedores tecnológicos. Valor agregado. Tenemos ah. menos espacio, tenemos más gente, tenemos que, entonces tenemos que tener políticas de desarrollo de educación, tenemos que tener políticas de, de poder encontrar a, a los profesionales en Chile y de capacitarlos. Me tocó ir a los Estados Unidos y compartir con alumnos de Zambic, que es una de las empresas más grandes de Arabia Saudita. A los tipos le pagaban todo, porque tenían que sacar a los mejores ingenieros. Y de vuelta, y bueno, vivían con un tremendo sueldo y eran estudiantes de 15, 17 años. Pero terminar la universidad, eh, tenían que volver y trabajar en su compañía. Y era la empresa nacional de petróleo de Arabia. O sea, ¿por qué no cuando tuvimos un boom? Se potenciaron habilidad eh, habilidades de, de llevarlos afuera. Nos, nos colocamos un mayor prestigio el país. Lo traemos y con eso bien. Políticamente yo creo que, que se ha mantenido esa línea. Pero falta lo que volvíamos a decir. ¿Cuál es la estrategia y en qué lo vamos a hacer? Hay distintos tipos de emprendimiento. Pero también tenemos que saber dónde colocamos las canastas. Si, si nos vamos a lo, a lo económico básico, tenemos que saber bien dónde colocamos los recursos. Entonces... Y yo creo que tenemos las capacidades técnicas. Si, si miren, hablando de la contingencia, miren los diarios cuánto de capital hay a la semana. Eh, nosotros, vendeos que seguimos eso, es como diario financiero 1, 2, 3, 4. Entonces ahora pelean cuál es el más grande, eh, uh -huh. cuál es el que llega más país. Pero es super un dato, un dato Nancy, no sé si tú sabes, uh -huh. pero los emprendedores endeudores en Chile son cerca de ciento y algo. Ciento... 148. 148. Los 148 emprendedores eh, generan el 0,3% del PIB. ¿Está ahí? O sea, ¿Vale la pena invertir en, en esto? Obviamente que sí, porque mm. impacta directamente a la economía. Así de mm. simple. Ahora, no hay nada más hermoso, no hay nada más democrático que el emprendimiento. Uh -huh. eh, de, eh, realmente eh, eh, es una forma de democratizar increíble, es de alto impacto, pero y todo el esfuerzo que tú haces en, en generar estos emprendimientos de alto impacto le pega directamente a la economía. Uh -huh. O sea, son, eh, sí. viste la, la proporción: o sea 140 claro. emprendedores generan el 0,3% del PIB. Y sí, también sí. Genera, genera este empleo que es de mayor calidad, que, que es, eh, es lo que también tenemos de déficit, por, por lo mismo eh, de tener una economía, no, no digo que es más básica, pero, pero que no demanda de, de capacidades técnicas altas. De hecho, la minería no es el gran empleador, sino que son los emprendimientos y todo el sector que está en el entorno que tal vez es lo que, lo que deberíamos hacer crecer. Y que justamente eso, no sé si tiene descoordinaciones, hablamos de que no hay una estrategia, pero hemos tenido no sé cuántas estrategias en que esto no sé si nos ha tocado bien, si no teníamos la experiencia, si partieron antes de la cuenta, porque ¿cuántos libros? De, yo recuerdo, Pame, desde el libro blanco de la innovación, ¿te acuerdan? 2005, 2010, sí, pero, no sé cuál. Pero aquí es esta cosa funciona con ejemplos. Si, si no hay, si no llegamos a, a la punta de la pirámide y tenemos el, el primer unicornio después el segundo y viene el tercero, no demostramos que, que eso funciona. Entonces, se o sea, eso poner? tomó un tiempo uh -huh. y hoy día estamos en un estado de madurez importante. Pero hoy día no puede haber ningún candidato a la presidencia que no tenga como foco eh, entendiendo que eh, el emprendimiento como una forma de democratizar impresionante, de agilizar la economía, eh, o sea, no puede no tenerlo en el centro de su, de su programa de gobierno. Y, uh -huh. y si a eso le sumara además la ciencia como uh -huh. herramienta fundamental para emprender, eh, es que estamos hablando de un programa que nos va a llevar a un país desarrollado. Uh -huh. Así de simple. Uh -huh. Sí, o sea, todo lo que podemos mencionar, si sí, sí, detrás de este, este tipo de emprendimientos tecnológicos y hacer las distintas industrias, son puros profit para todos. O sea, uh -huh. eh, la preparación. Imagínense emprendedores que están desarrollando tecnología en regiones. Uh -huh. Entonces, tenemos que desarrollar las regiones con capacidad uh -huh. y tenemos que mejorarlas. Y, y están, y hoy en día. Yo, yo no culparía lo que ocurre realmente no es la industria la industria es y ellos van a demandar lo que tienen que hacer y su core es sacar eh, eh, metales eh, eh, el tema es cómo nosotros apoyamos a que los que están alrededor le digan ¿no? y esta es la tecnología te mejoro esto pero no que te tengo que contratar porque vives al lado sino porque realmente mi emprendimiento te impacta de esta manera y hoy en día los emprendedores ha, han logrado determinar oye mi solución genera todos estos beneficios mm. Y, y lo podemos hacer. Entonces, tener emprendimiento, bueno, nosotros ya llevamos harto tiempo, nosotros salimos como con el atalay y cosa pero es muy beneficioso eh, para todos. O sea, el desarrollo, imagínate el home office que nosotros llevamos, no sé, yo me imagino a mi papá que no está conmigo, que me viera trabajando en la casa hace un año, me dice, ¿Qué está haciendo? Y, y no, no está pues ya, trabajando, no está trabajando y se levanta en la mañana y pasa una pieza a la otra y baja. Y, entonces, no, y, y hay emprendedores que mandaron a todos sus colaboradores a las casas y le está yendo mejor y están felices y, y son forma. Entonces han mejorado las la, la calidades de vida de cierta manera. Y, y todo esto, o sea por los lo emprendedores son los primeros que van a tener la capacidad de, de, de ver estos cambios que, nos va, que siempre estamos. Eh, y de acomodarlos a, un, a un, be un beneficio de todos, porque ellos también uh -huh. piensan en la gente que trabajan con ellos. O sea, porque si la señora que llegó en la mañana que me hace el CIO llegó mal, yo tengo mal el, el sistema y no me funciona y el otro se me No, entonces me tengo que ocupar de todo. Uh -huh. Entonces, de ahí parte. Entonces, cuando ya se generan estas culturas que son verdaderas familias dentro de los emprendedores, uh -huh. parte otros otro desafío de cómo yo empiezo a generar esto y lo empiezo a multiplicar. Entonces, ahí es donde todos quieren trabajar. En empresas que, que tengan home office, que pueden ir a trabajar una vez a la semana, y, y hay escasez de esos talentos. O sea, uh -huh. Nosotros tenemos un problema se... grave de programadores. Yo te puedo uh -huh. decir que... ¿Dónde se concentra la información de cómo está yendo el emprendimiento en Chile? Porque yo creo que ese es un, un temazo. O sea, si no se conoce estos resultados que decías tú, pa de aporte al PIB, si no se conoce lo que está pasando... Bien difícil a lo mejor que, que, esté en la, que esté en la discusión. Entonces, ¿dónde están las cifras? ¿Quién hace seguimiento? ¿Cómo, cómo eh, de alguna forma lo ponemos en la, en la agenda? Porque en la medida en que no se coloque en la agenda, y yo creo que eso ha sido bueno de esta campaña, se ha puesto en la agenda, pero está todavía, siento yo, como titular. Nos falta ya, en concreto, mira, necesitamos tales políticas públicas, necesitamos financiamiento acá, necesitamos de no sé, eh, hemos hablado con emprendedores que les faltan los temas regulatorios, de acelerar los temas regulatorios, para que puedan eh, trabajar con electromovilidad o cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo, dónde ponemos todo eso? Así como la vitrina que reclamaba la, la PAME para mostrar las tecnologías, ¿dónde mostramos todo lo que está pasando en el mundo del emprendimiento? Porque no se concentra. Mira, Sobre cierto, todo eso. el de empresas de base tecnológica, o sea, de este emprendimiento. Es tanto eso que nosotros este año abrimos el área de estudio <laughs> y hagamos dos publicaciones. No, si sí, es porque también como nosotros no pensando que nosotros íbamos a generar, sino cómo nosotros traspasamos todos estos problemas que tienen los emprendedores y de ahí hayamos dos estudios, de viendo cuáles son los impactos, cuáles son las necesidades, desde los temas de levantamiento de capital o los temas de impacto en, en la innovación. Eh, nosotros hacemos cuatro años hicimos un estudio junto con Expande de, del análisis de los emprendimientos eh, uh -huh. tecnológicos de la minería y, y nos salió una comparación que era cuánto toma la prueba de un emprendedor en, en generar su emprendimiento tecnológico, probarlo y sacarlo contra las universidades. Entonces uh -huh. nos dábamos cuenta que la universidad ya más de cinco años. No, el emprendedor toma uno, dos y no funciona, no hay negocio, lo saca, okay. no es rentable. Entonces hay visiones que hay que juntar. Ambas son buenas, pero ¿cuáles? Entonces... Nosotros lo tuvimos que generar. Hoy en día tenemos un uh -huh. área de research, pero um, si esto tiene que venir también desde el mundo político, de, de ver el valor de generar empleo y uh -huh. de calidad, si, si eso es lo que nosotros Bien. buscamos desde Tenía, Bueno, voy a, voy, a, voy a contactarlos entonces para tener los estudios, porque yo creo que es bueno eh, colocar esa, esa discusión. Gonzalo, si nos ha pasado la hora volando y tenemos que eh, cerrar. No, el... Oye, te lo dejo en, <laughs> en, 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 en endeavor.cl están los Ajá. estudios y, y para aprovechar nosotros en dos semanas más vamos a tener la experiencia de acá que es el evento abierto para toda la comunidad de emprendimiento. Vamos a tener tres días, vamos a tener al ex gerente de Disney contando sobre la felicidad, pero no en una temática que tengo que ser alegre, sino cómo batallar contra contra estos temas. 25 años siendo gerente de Disney, ese o tipo, ¿no entiende. Vamos a tener al emprendedor de Miróculo, tenemos un panel de triple impacto, ah, okay. eh, vamos a tener a Mahani, la pianista de Isla de Pascua que se ganó un Grammy, entonces que también son distintos tipos de emprendimiento y también ahí en endeavor.cl es totalmente gratuito y los primeros que se inscriban vamos a tener mesas de conversación, así Excelente. con mentor y distintos temas y a los primeros primeros son menos, vamos a tener mentorías uno a uno para, para apoyarlos, ah, sí. y esto es transversal, desde que el que tenga ganas de emprender al que ya tenga una gran empresa si esto no, no sí, el, es gerente, el, el gerente de DICE va a hablar de la felicidad sí. <risa> Qué <risa> buena No, escuchamos el otro día Gustavo, ya no Nos vamos, nos vamos a anotar ahí entonces Opa. Pame, es, sí, ya pues no, Yo estoy invitada Y <laughs> <laughs> sí, la Pame nos va a estar apoyando ese día también ahí <laughs> Muy bien, muchas gracias Gonzalo, gracias por dejarme pasaste un abrazo. Sí. Gracias, chao. Y vamos con la pausa nosotras. Uh -huh. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LARCAN 2050. Con Ángel Morales. Somos tivoxradio.com.